Zalde onguztioi, buenas tardes a todas. Eh, bueno, nos hemos... Eh, has generado mucha expectativa, Elena. No. <laughs> eh, bueno, pues empezamos. Eh, ba, nire deixena nada, eta ongi etorri errefusiatuak araba kolektiboan eh, parta hartzen dut. Eh, pero bueno, hoy estoy aquí porque la escuela... para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres de Vitoria-Gasteiz, eh, ha querido eh, traer a Elena Maleno para que nos dé una charla sobre la historia invisible de las mujeres en, en la frontera sur. Y por ello hoy contamos con la preciosa colaboración de Elena Maleno. Eh, Elena Maleno, eh, como bien sabéis todas, y por si acaso alguna no lo sabéis, es una mujer preocupada y ocupada en la defensa de los derechos humanos, investigadora especialista en migraciones y trata de seres humanos y activista incansable eh, del colectivo Caminando fronteras. Eh, este activismo eh, le ha llevado ante la justicia tanto del Estado español que sobresalió la causa eh, como del Reino de Marruecos, acusada de, fom de fomentar la inmigración irregular y de asociación de malhechores. Un burdo intento de las autoridades españolas de criminalizar cualquier forma de solidaridad con las personas migrantes y refugiadas. Eh, frente al actual sistema capitalista que expulsa, expolia y explota a miles de personas para nuestro caprichoso buen vivir y frente a las políticas migratorias que se están llevando a cabo en la Europa Fortaleza que solamente generan muerte y desesperación a miles de personas en el tránsito y en las fronteras, Elena quizá sea la persona que más vidas ha salvado en el Mediterráneo. Esas miles de personas se ven obligadas a huir de sus lugares de origen a causa de las guerras, el cambio climático, la miseria, la violencia sistemática y la persecución por razón de género, orientación sexual, raza, creencias siendo las mujeres uno de los colectivos más vulnerados en el proceso migratorio y sufriendo una doble victimización, al ser no solo violentadas, sino también invisibilizadas. Colectivos como Caminando Fronteras conocen bien la violación sistemática de derechos humanos que sufren las mujeres en, la en el tránsito y en la frontera sur. Se puede decir, según los colectivos como Caminando Fronteras que trabajan en, sobre el terreno, que prácticamente la totalidad de las mujeres que inician un proceso migratorio han sido abusadas sexualmente y muchas de ellas eh, eh, son víctimas de trata. Hoy Elena Maleno está aquí para visibilizar no solo su sufrimiento, sino también su fuerza y su lucha para ser protagonistas de su propia historia. Gracias, Elena. Adelante. Bueno, gracias. Eh, bueno, estoy alucinada con esta sala llena de gente. Muchísimas gracias. Eh, primero quería daros las gracias porque estaba en mi casa de Tánger y estaba viendo las fotos de la concentración que hacíais apoyándome en esta preciosa ciudad. Eh, no os puedo describir eh, cómo, cómo llegan esas muestras de solidaridad, la fuerza, la fuerza que nos dan, la fuerza que me dan. Eh, cuando veía esas fotos sentada ¿no? frente a ese dossier criminal escrito por la Policía Española, eh, veía, por un lado, estaba preparando mi declaración, eh, por un lado tenía ese dossier horroroso y horrible en el que no me reconocía como mujer ni como persona, y por otro lado tenía esas fotos maravillosas con esa pancarta y decía: Bueno, aquí está la ciudadanía diciéndole a las autoridades, que el control migratorio no tiene que estar y no debe estar jamás por encima del derecho a la vida. Así que gracias, porque desde muchos lugares del, del Estado y sobre todo desde, desde este maravilloso país, desde, desde, desde vosotros, desde este maravilloso pueblo vasco, yo he sentido que, que le estábamos dando una lección democrática a las autoridades, que le estábamos dando una lección de cómo se defienden los derechos fundamentales y. Y ha sido, está siendo súper duro para mí, para mi gente querida para mi familia esta situación, pero también hay una parte positiva, se lo decía la compañera, y es todo ese debate que se ha abierto. Llevamos años escuchando que quienes transitan por las fronteras son los bárbaros, los invasores, los malos, los enemigos, eh, generando situaciones de odio, retroalimentando ese odio, enfrentándonos, y, y de repente otro discurso ha aflorado, un discurso que habla de que el encuentro, que lo humano es encontrarnos y no odiarnos. Y yo creo que esto es una, es una lección que las autoridades no van a olvidar. Eh, seguimos peleando, yo sé que tal vez muchas estáis interesadas en, en cómo estamos en este procedimiento. Eh, le decía a la compañera que iba a hablar un poco sobre él. Bueno, um, ahora estoy esperando, siento venir, o sea, he hecho un esfuerzo que ha merecido la pena viéndose a todos y a todas aquí hoy. Eh, voy a estar menos de 24 horas fuera, fuera de Tánger, estoy esperando la decisión del juez. El juez puede decidir archivar la causa o puede decidir uh, abrir juicio y ese juicio nos llevaría a un escenario que puede ir desde la prisión preventiva a condenas de meses cadena perpetua no sabemos no si sabemos que desgraciadamente eh, las autoridades del estado español no están teniendo una actitud de defensa y protección de una defensora de derechos humanos sino todo lo contrario, yo me he sentido eh, más respetada en mis derechos fundamentales en este procedimiento por Marruecos que por las autoridades españolas, y esto lo tengo que decir porque es la realidad. Y, y decir que eh, no soy solo yo, ¿no? Eh, sabéis que los compañeros de Promade están esperando... Un juicio que les puede llevar 10 años, años a la prisión, que es lo que está pidiendo lo que está pidiendo la fiscalía en Grecia. Sabéis que hay un sacerdote eritreo, Musíe Ceray, eh, que está acusado de lo mismo que me acusan a mí por sus llamadas de salvamento marítimo que hacía en la frontera entre Libia e Italia. Él se ha tenido que exiliar de Italia, ha vuelto, pero ha tenido que pasar varios años viviendo en Suiza. Sabéis que hay más de 45 casos en toda la Unión Europea de persecución. ...de defensores y defensoras de personas migrantes, de criminalización de la solidaridad. Esto no es, eh, no es un caso aislado, forma parte de toda una política, de toda esa política del control de fronteras... ...de la que yo os vengo a hablar hoy. Efectivamente, nosotras las mujeres, eh, la criminalización tiene unas vías eh, diferentes, nosotras ponemos el cuerpo, es así... Eh, desgraciadamente y afortunadamente muchas veces es así. Somos mujeres, ponemos el cuerpo. Yo lo he visto en, en el dossier que la policía ha construido contra mí, ¿no? Es un dossier que yo puedo calificar de machista eh, y, y, y los ataques que he venido sufriendo, las amenazas que sufrí eh, este verano pasado. Todo, hacía, eh, todo iba en relación a mi condición de mujer. ¿no? Se pedía la violación eh, como forma de escarmiento, eh, se me amenazaba con mi condición de mujer. Entonces las mujeres, las, mujeres eh, eh, las, las compañeras migrantes, las compañeras que transitan por las fronteras y con las que convivimos día a día, pues tenemos una realidad eh, transversal que nos atraviesa en todo ese eh, mundo. En, en todos esos espacios de, de la frontera. Por eso yo hoy quería comenzar hablando de este sobrevivir a las violencias. No, eh, no quería hablar desde el punto de vista de, de, de como si fuéramos víctimas. Yo le decía el otro día a una compañera, es que yo no quiero ser víctima, no quiero hablar más. O sea, lo que quiero es ser una superviviente de todo lo que me está pasando. Y como las mujeres eh, ponemos el cuerpo, las compañeras ponen el cuerpo en esa frontera, no como una forma eh, de control, sino como una forma de, de resistencia. Os voy a ir poniendo fotos. Esta es una compañera Pat, que ha dado a luz en, en uno de los hospitales en, en el tránsito migratorio en Tánger, en el Mohamed V. Eh, Esta es su segunda hija. Eh, imaginad que cuando dais a luz, a luz todas vamos y inscribimos a nuestros hijos y a nuestras hijas en el registro civil. ¿no? Además es necesario porque después hay que vacunar a los niños, es necesario porque tienen que ir al colegio, tienen que ir a las guarderías. Eh, muchas de las mujeres que dan a luz en el... Proceso migratorio: no pueden inscribir a sus hijos en el registro civil, se les niega el derecho a la identidad, que es de los primeros derechos. ¿Qué es lo que pasa? Que estos niños y niñas nos desaparecen. A veces desaparecen por efecto de esas políticas migratorias, a veces. Eh, son desplazados al sur o a veces son desplazados a otra frontera en la que están desapareciendo. Son secuestrados, son dados an antes, hace unos años, a otras mujeres eh, que cruzaban con ellos y que las redes usaban para que estas mujeres cruzaran eh, con ellos y después los abandonaban o se los llevaban y en muchas ocasiones son usados para el tráfico de órganos. Ahí ha habido en, en Argelia el desmantelamiento de dos redes eh, de traficantes de órganos. Hablaremos después de lo que suponen estos cuerpos mercancía para, para, la Unión, para la Unión Europea y para los países ricos. Esta es una chica que acaba de cruzar con su hijo, es una chica etíope que acaba de cruzar el mar de Alborán. Está en una de las de salvamares. Las eh, de salvamento marítimo, la Salvamar Polimia. Eh, yo quería desde aquí agradecer, eh, lo veremos después, pero quería agradecer que tenemos un equipo de salvamento público. Quiere decir que todas esas vidas que se salvan en el Mediterráneo las salvamos la ciudadanía del Estado español los hombres y mujeres de los distintos territorios, de los distintos pueblos del Estado español, estamos salvando esas vidas. Y yo creo que eso no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo porque a veces... Eh, en, esta, en esta zona no tenemos la misma situación que en Libia, donde son necesarias las organizaciones eh, en el mar. Aquí tenemos un servicio que tiene que seguir funcionando, porque es un servicio público, porque es un servicio preparado, porque depende de un ministerio y porque le podemos pedir responsabilidades si esos servicios de salvamento no funcionan. Eh, yo me siento muy orgullosa por lo que lo conozco es de dentro de decir que, que la zona del mediterráneo donde menos desapariciones y muertes hay es en la zona de alborán donde opera el control de salvamento marítimo de almería unos profesionales y un maravillosos, con una humanidad maravillosa. por lo tanto eh, lo que hay que, que seguir es peleando por tener unos servicios públicos que defiendan el derecho a la vida. Sabemos que es complicado, que cada vez es más difícil, que cada vez a otros ministerios les interesan que estos servicios públicos no funcionen, que esto no sea una labor pública y una labor del Estado. Pero como por ahora están funcionando, yo creo que es bueno y que es importante que lo pongamos en valor. ¿Qué somos las mujeres en esa frontera? Somos una cosa. ¿No? En esa política del control, en esa política del mercado, el cuerpo de las mujeres es una cosa, es algo que se compra y que se vende, es una mercancía. Hemos cerrado las fronteras a todo lo que era ciudadanía, a todo lo que era persona, ser humano. ¿no? Durante todo este tiempo hemos despojado a todo ser que se movía, a todas esas personas en movimiento en nuestros, en nuestros contextos de frontera. De su condición de personas. ¿Cómo, ¿Cómo podían atravesar? ¿Cómo pueden atravesar? Siendo cosas, ¿no? Esas cosas, mercancías, son esas niñas que están en los invernaderos de Almería, son esas niñas que están en el centro de París y que tienen papeles de demanda de asilo que dicen que tienen 18 años y tienen entre 10 o 12 que están realizando entre 15 y 20 servicios sexuales diarios y son más de 100 niñas. Son todas esas niñas que se encuentran también en Múnich. Son todas esas mujeres a las que estamos demandando porque nuestro mercado sexual necesita sus cuerpos. Son todas esas personas que también las tenemos en la industria de los cuidados. Son todas esas formas nuevas de esclavitud que no queremos aceptar que tenemos esclavos y esclavas en Europa y que esos esclavos y esclavas entran por nuestras fronteras convertidos en mercancías, despojados de su condición de personas y convertidos en mercancías. Pero la cosificación, que eso es lo que no le gusta muchas veces a las autoridades, no le gusta al capitalismo, y es cuando usamos sus mismas estrategias. ¿no? Muchas veces las mujeres nos dicen, vale, soy una cosa, vale, soy una mercancía. Pero yo tengo un proyecto, tengo un proyecto migratorio y mi proyecto es que voy a llegar, me voy a vender, voy a ir al otro lado, voy a llegar lo más lejos posible porque con ese dinero invertiré en mi comunidad en origen y con ese dinero invertiré en el futuro de mis hijos. ¿no? Cuando las mujeres empiezan a comprender eh, que ese cuerpo es, es por un lado, eh, quien las hace vivir como esclavas, pero por otro lado es un instrumento también de rebeldía, empiezan a, a ver esa cosificación, a ver esas mujeres mercancía como un acto de libertad y como un acto de progreso. La frontera eh, se ha construido como un espacio, ¿no? como un espacio de no derecho. Ya no es la línea. Yo no sé si os recordáis en, en Tarajal eh, cuando el ministro del Interior dijo que las personas que habían llegado a la playa de Tarajal no, eh, no estaban en territorio español porque en territorio español empieza cuando termina el último control, cuando saltas al último funcionario del Estado, ¿no? cuando saltas al último guardia civil, se encuentra donde se encuentra. Ese concepto de frontera chicle, es un concepto que le gusta mucho a Europa ahora. ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay línea, sino hay espacios. Espacios donde operan los no derechos, espacios donde opera la militarización, espacios donde están controlados por la industria de la guerra. ¿Cómo opera esta, estos espacios de no derecho? ¿Cómo, ¿Cómo logramos construir? ¿Cómo logramos que Ceuta y Melilla sean ciudades? Eh, no democráticas. ¿Cómo logramos esos espacios de no derecho? Pues con un discurso racista. Eh, yo creo que el racismo institucional es la lacra más dura que hemos tenido que soportar en el Estado español en los últimos diez años, la negación del otro. Bueno, no voy a dar nombres, pero vosotras tenéis una experiencia, desgraciadamente, bastante viva en esta ciudad. El verles como víctimas, el victimismo también es racismo. El, ese discurso, pobrecitos, pobrecitas, hay algo de racismo en él. El verles como criminales, el verles como cosas, pero nunca como personas. Vuelvo a Tarajal. En Tarajal, las nueve personas que murieron, que quedaron, los nueve fallecidos que quedaron en el lado marroquí fueron identificados inmediatamente por las autoridades y enterrados con sus identidades. En el lado español. Solo se identificó una persona, cuatro años después solo se ha identificado a uno de ellos y porque llevaba su documentación. El resto, que todos y todas sabemos quiénes son, no hemos tenido la decencia democrática de ponerles un nombre y un apellido, la decencia democrática de eh, reparar a sus familias. ¿Qué ha pasado en esas fronteras? Pues que se han reforzado esas redes de industrias criminales, la industria de la esclavitud. Que, lo que ha pasado en Libia nos sorprende. ¿Por qué nos sorprende? Los, eran esclavos, iban a ser esclavos, sobre todo ellas, iban a ser esclavas, esclavas para Europa. No nos tiene que sorprender. Los centros de internamiento pagados por la Unión Europea en Libia son los centros en los que se secuestra a las mujeres y a los hombres y de ahí se piden los rescates a las familias, los propios centros de internamiento pagados por dinero de la Unión de Europea, son los centros donde operan las industrias criminales de la esclavitud, donde se compran y se venden a las personas. Los mismos centros donde se sacan a los que las familias no pueden pagar para vender sus cuerpos, para vender sus órganos. Son esos mismos cuerpos. El encontrarnos con acuerdos bilaterales por encima de convenciones internacionales las famosas devoluciones en caliente. ¿A qué nos agarramos cuando hablamos de las devoluciones en caliente? A un acuerdo de buena vecindad entre Marruecos y España del año 1992. Y ese acuerdo de buena vecindad está por encima del derecho de asilo, está por encima del derecho a la protección de la infancia, está por encima de la protección de las víctimas de trata, está por encima de todo eso, está incluso por encima del derecho a la vida. Recordemos que el 31 de agosto... Siete compañeras murieron en una patera ahogadas tras una devolución en caliente que tuvo lugar frente a la playa de Melilla. Y todo esto en un, en un contexto donde hay un aumento de la violencia, la vulneración de derechos humanos, las víctimas, los desaparecidos y las desaparecidas y todo ese glosario de gente que no tiene, que no tiene nombre, que no está identificada. Cuando yo cuando tuiteo eh, hay muchos hombres que se enfadan y ¿no? que, que contestan es que eres tonta, ¿no? eh, me insultan, porque cuando tuiteo las pateras siempre menciono el número de mujeres y de niños que van en ellas. ¿vale? Lo hago mmm, bueno, porque tengo que hacerlo. Y porque hay que saber que esa infancia migrante y esas mujeres que están transitando por esos espacios tienen realidades de violencia diferentes e incluso más crudas. ¿no? Y, y suelo tuitear y suelo mencionar dónde está esa infancia migrante y dónde están esas mujeres. Esta es la foto eh, después de que las siete compañeras que os comentaba murieron cerca de Melilla, sus, cuerp sus cuerpos fueron llevados a Nador. Sus familiares, muchos de ellos se encontraban en, en Rabat, ella es eh, la hermana de una de las fallecidas de República Democrática de Congo, de bebé, eh, fueron, identificaron a los cuerpos y pidieron que los cuerpos fueran enterrados por, por el rito eh, católico. Y así fueron enterrados en el cementerio cristiano de Rabat. Es muy importante eh, saber que cuando alguien muere tenemos que saber cómo ha muerto. Bueno, en el Estado español sabemos lo que significa que nos borren la memoria, ¿no? sabemos lo que es tener muertos, personas en las cunetas a las que no nos dejan desenterrar para poder enterrarlas con dignidad. Pues la misma situación que vivimos de olvido, de desmemoria, de no reparación, eh, de negación de la verdad en el Estado español es la misma que se vive en las fronteras de ese Estado, es la misma situación. No podéis ni imaginar cada vez que hay un naufragio, como las familias llaman, como te llaman mil veces pidiendo explicaciones, qué dijeron en la última comunicación, hacía viento, no hacía viento, estaba lloviendo, eh, a qué hora salieron. Quieren simplemente reconstruir el relato de cómo murieron esas personas, reconstruirlo para poder comenzar a hacer un duelo. Negar la posibilidad a las familias de hacer el duelo es algo terrible y eso es lo que le niegan las autoridades lo que le negaron a estas mujeres, porque cuando el ministro Zoido fue preguntado por qué había pasado ese día, eh, fue preguntado, fue eh, cuestionado, porque efectivamente si ahí había habido un accidente, si hay tan buenas relaciones eh, con Marruecos, ¿por qué, eh, ¿por qué negar esa información a las familias? Y cuando fue cuestionado le dijo, a, creo que fue a la senadora Maribel Mora, le dijo, vaya usted y pregúntele a Marruecos. Ese negarlas... Ese no existir dentro de nuestros espacios, eh, ese, cuando las familias llaman a la policía y la policía, el Estado español no es capaz de darle una respuesta, no es capaz de reconstruir ese relato, cuando no se buscan a los muertos, cuando no hay listados de desaparecidos, en otros países como Italia ya hay listados de personas desaparecidas, eh, pues es, es... terriblemente doloroso y es negar la, la esencia del, del ser humano. Así que las fronteras están, como hemos visto, con esas industrias de la esclavitud generando mercado, protegiendo ese mercado, promoviéndolo, alimentándolo y renovando la demanda del mercado. Eso es la frontera. La frontera, sobre todo para las mujeres, se ha convertido en un espacio donde ellas son mercancía, donde ellas forman parte de ese dinero que ganan las industrias criminales donde ellas son esa mercancía de las industrias criminales y donde las industrias de la guerra, estas que han entrado en el control migratorio, lo que hacen es eh, controlar y proteger ese mercado. Eh, es la industria de la esclavitud es la segunda industria criminal y mueve el 1,8% del Producto Interior Bruto Mundial. Esa industria de la esclavitud, como os decía, eh, está, esas industrias criminales están protegidas por esa industria de la guerra. Las empresas que más dinero han ganado en Europa con el control migratorio son las empresas de venta de armamento a África y a Oriente Medio. Airbus, Thales, Finmecánica, Indra, son empresas que han ganado muchísimo dinero y son las empresas que van a quedarse con la mayoría de los 292 billones que se invertirá en control fronterizo por Europa en el año eh, 2022. Esas son las previsiones que cada vez van aumentando más. ¿Qué somos las personas que estamos siendo testigos de esta situación, de la, de, de, del operar de estas industrias criminales, incluidas las industrias de la guerra? Somos testigos molestos. Ya lo hemos visto en otros lugares, ¿no? en, en otros lugares del mundo. Donde las defensoras de derechos humanos son perseguidas, sobre todo cuando entran en juego grandes intereses económicos. Lo estamos viendo en Latinoamérica con las industrias extractivas, lo vimos con el caso de Berta Cáceres y con otras muchas mujeres que están luchando por defender su tierra, cómo pierden la vida. Pues nosotras hemos notado que en los últimos años la entrada de esos intereses económicos tan fuertes como son los intereses de la industria de la guerra juntándose con esos, con esos intereses de las industrias criminales, de la esclavitud, del tráfico, ha hecho que nuestra situación de, de, se vea, no solo la situación efectivamente de las mujeres, esa situación de seguridad y esa violencia a la que se enfrenta se vea acrecentada, pero también la situación de indefensión de las personas que están siendo testigos de lo que allí está sucediendo. ¿Qué están aprovechando estas industrias de la esclavitud? Cuando hablamos de la trata, eh, a mí me gusta hablar de la industria de la esclavitud y así, y así lo he expresado. Hay un libro en el que he tenido el gusto de participar junto con otras tres mujeres periodistas, se llama Todas, Crónicas de Violencia contra las Mujeres, donde hablo de esas industrias de, de la esclavitud. A mí me gusta llamar a la trata de industria la esclavitud porque cuando hablamos de, de redes, ¿no? estamos hablando de la red rumana, que es un familiar, eh, la red nigeriana, que es una red más grande, que trae a las mujeres eh, desde el origen hasta el destino. Pero si os dais cuenta, al final todo es la misma industria. ¿no? Todo, todo ese negocio que se genera es como, como si esas redes pequeñitas fueran como unos autónomos y esas redes más grandes fueran como unas grandes empresas. ¿no? Al final es una industria. Y, y de esto se están aprovechando porque hay contextos, yo explico mucho, de donde vienen muchas de las mujeres con las que trabajamos en el tránsito migratorio, son contextos en los que la trata se ha convertido en endémica. ¿Qué significa la trata endémica? Significa que el cuerpo de las mujeres se ha convertido en el Producto Interior Bruto de la zona. Es decir, cuando viajas a Pereira en Colombia, cuando viajas a, a Camboya, cuando viajas a Benin City, a Edo State en Nigeria, lo que ves es que desde hace muchos años la riqueza de la región se basa en la venta de ese cuerpo de las mujeres, ¿no? Y eso lo que ha conseguido es cambiar las estructuras sociales, ¿no? cuando hablamos, hablaremos después de las mujeres nigerianas y lo que se supone eh, la entrada del yuyu y de sus conocimientos ancestrales para ese control de las, de las redes de trata. Eh, yo trabajo mucho cuando, cuando evaluamos contextos de trata endémica, lo que eso supone, imaginaros, eh, las, las chicas de do State llevan saliendo, esas mujeres llevan saliendo de esa región desde los años 80. Estamos en la tercera generación de mujeres que, que forman parte de esa industria de la esclavitud, de mujeres que han, se han crecido. Eh, pensando que la salida económica de su región es, son sus cuerpos. ¿no? Por eso a mí me gusta hablar no solo de la historia de la víctima sino, y de la superviviente, víctima superviviente, sino todo ese acceso a, a servicios que ha tenido, ¿no? todo, todo ese contexto y, y, ese, y esa situación socioeconómica también de, de ese país, de esa trata endémica. Entonces, ellas eh, son... Bueno, en ese, en ese enfoque de mercado están los consumidores, ¿no? o sea, somos ciudadanos y ciudadanas consumidores de esclavitud en Europa, esa es la realidad. Eh, luego hay un, eh, estamos en toda esa dicotomía de ciudadanos y ciudadanas legales y legales, que ese discurso también está operando, y después tenemos a las esclavas, a esos cuerpos mercancía que se resisten en nuestro sistema y que luchan para salir de esa situación de esclavitud. ¿no? Hay muchas mujeres, por ejemplo, nigerianas, que pagan la deuda, terminan de pagar la deuda e intentan eh, ¿no? incorporarse eh, como ciudadanas o intentar buscar un espacio de incorporación como ciudadanas al Estado español. Yo recuerdo una compañera a la que vimos en, en Dinamarca, en Copenhague. Eh, esta mujer nigeriana, eh, en, en aquel momento eh, el ayuntamiento de Barcelona, sabéis que multaba a, a las mujeres que ejercían prostitución en la calle, ¿no? Y esta chica la encontramos en Copenhague y le preguntamos eh, qué, le, qué le faltaba de pagar de deuda. Y entonces nos dijo: ¿Qué deuda, la de la red o la del ayuntamiento? Entonces, para ella. El, esa violencia institucional que suponía la deuda del ayuntamiento era más dura y más fuerte porque, claro, nos decía: cuando termine de pagar la deuda de la red, seré libre, no podré nunca pagar la deuda del ayuntamiento y, si no la pago, efectivamente no podré tener documentación. No puedo tener documentación, no puedo tener una cuenta en el banco, no puedo acceder a ser ciudadana. ¿no? Por eso, para ella, la deuda de la red tenía la misma importancia que la deuda que había obtenido a base de multas con el ayuntamiento de barcelona. Eh, respecto a la estructura ya hemos hablado de toda esa estructura de fronteras pero yo quiero que, que marquemos que está, que está sosteniendo a la industria la esclavitud. Esa, esa estructura de desigualdades sociales, pero también de las expulsiones. ¿no? A mí me gusta mucho, si, si tenéis la oportunidad de leerla, si no la habéis hecho ya, eh, el libro Expulsiones de Saskia Sassen. Yo creo que es un libro clave que nos, que nos habla de cómo, eh, cómo no solo el sur, el sur global está siendo expulsado, ¿no? sino que hay partes. Eh, de ciudadanía del norte global, lo hemos visto con los desahucios, que también están siendo expulsadas. De hecho, estamos viendo cómo cada vez hay personas dentro de Europa que se están incorporando a esos cuerpos mercancía, mujeres que se están incorporando a esa industria de la esclavitud esta es una de las imágenes de estas compañeras que han sido rescatadas por, por una de las salvamares en el en el estrecho como veis bueno a veces las condiciones de seguridad no son lo que lo que quisiéramos muchas veces es verdad que las mujeres no tienen capacidad para negociar esas condiciones de seguridad y, y bueno pues veis que van con con los flotadores en, en lugar de ir con, con los chalecos eh, salvavidas. Aquí tenéis, bueno, para que no se nos olviden los nombres de, de, de las principales empresas que están consiguiendo ese dinero del control migratorio, Airbus, Thales, Finmecánica, Safran, que la había olvidado antes, e Indra. A mí me interesa mucho que, que incidamos sobre Indra, porque Indra es una empresa que, presuntamente, que está siendo investigada por presunta financiación del partido que nos gobierna, porque Indra es la empresa que más dinero ha ganado en el control migratorio en las ciudades de Ceuta y Melilla. Yo os recomiendo, hay dos informes que a mí me gustan mucho y que son muy clarificadores: uno es Guerra de Fronteras y el otro es el último informe de Por Causa que habla de todo el negocio de las fronteras en, en España, en el Estado español. Y yo creo que eso nos puede dar claves, porque yo siempre, veis, ¿no? cuando, um, cuando la gente, no sé, bueno, pues vosotros desde, desde Ongietorri, desde otros colectivos, ¿no? estos comentarios que os habrán llegado muchas veces a las redes sociales, llevarlos a vuestra casa, ¿no? por ejemplo, aquí no caben todos, ¿por qué no abres tu casa y te los llevas?, no entonces yo, yo muchas veces pienso, eh, ojalá fuese una cuestión ideológica, ojalá yo me pudiese sentar con alguien de derechas y que me explicase y que hablásemos de cuestiones de ideología, de cuestiones de política, pero es que no es eso. Desgraciadamente es un business. Es un business, como decía antes y sigo insistiendo, en el que la industria de la guerra está, está decidiendo las políticas europeas de control de fronteras. Estas empresas son las que deciden las políticas y que opera junto a la industria la esclavitud. Ojalá fuera una cuestión ideológica y pudiésemos sentarnos a hablar, pero no es eso. En uno de los informes habla de que se ha gastado más de un millón y medio de euros en hacer lobby estas empresas en el Parlamento Europeo para estas políticas europeas de control de fronteras. Y estas políticas eh, tienen un impacto muy fuerte, no sé si se ve bien, en, en los terceros países, ¿no? en esos países cinturón, en esa externalización que hablábamos antes. Eh, eh, vamos a construir en el norte de África, ya, nos, ya ni siquiera nos vale el norte de África, ya estamos incluso bajando más abajo, ¿no? hay ahora mismo proyectos del Fondo Fiduciario eh, Europeo en, en Níger, el, tengo un compañero que hizo el camino una vez, lo devolvieron desde Francia y ha vuelto a hacer el camino ahora, unos años después, y que él siempre me dice, desde que Merkel fue a Níger, la vida en Níger ha cambiado muchísimo, hay muchas más mafias. Y no y es lógico lo que dice, es lógico porque antes Níger era un país en el que la gente tuviese documentación o no tuviese documentación, en los 14 países en los que hay libertad de circulación, circulaba y podía llegar hasta, hasta Libia, circulaba libremente, podía pagar su autobús, podía pagar su taxi, ahora esto no es así. En Níger te puedes encontrar unos paneles que van controlando, eh, o sea, paneles como señales de tráfico, en el que te ponen las multas si tú metes a alguien en tu coche, si tú transportas a alguien que no tiene documentación en tu coche, si tú lo transportas en un taxi o si tú lo transportas en un autobús. Y eso están como señales de tráfico y van con el logo de la Unión Europea. Son señales pagadas por la Unión Europea. Eso ha hecho que las mafias hayan tenido un espacio muy importante de negocio en Níger. Ahora, para transitar por Níger, se necesitan estructuras mafiosas, estructuras que te puedan hacer circular ante esa, uh, ante esa situación. ¿no? Eh, hemos hecho a Senegal tener ley de extranjería, a Marruecos tener ley de extranjería a Túnez tener una ley de extranjería, leyes durísimas que no solo penan eh, la, la entrada irregular en el país, sino que penan la salida irregular del país. Quiere decir que tú no puedes salir del país. Son leyes que se están reformulando. Marruecos ahora está intentando cambiar esa ley. Eh, hay muchas organizaciones que están luchando por cambiar esa ley de extranjería 0203 por hacerlas con leyes de extranjería, si eso existe, claro, está más respetuosas con los derechos fundamentales, pero hemos hecho que esos países que nunca tenían leyes de extranjería las tuviesen. Eh, y además hemos, hemos tenido un impacto sobre la tradición de la movilidad. Antes de que Níger hiciera estos acuerdos con la Unión Europea, nosotras en distintas trabajos con, con fiscales y jueces en Senegal y en, y en Niamey, um, les decíamos, bueno, decían que habían sufrido como presión para, eh, para frenar esa movilidad, ¿no? Y entonces, claro, les decía, no, no, pero es que nosotros tenemos libertad de circulación, pero entonces le decían los europeos, ya, pero es que hay que controlar el sellito. que usted pon, le pone en el sello, puede estar tres meses y después tiene que salir a poner otro sellito. Y entonces los fiscales y los jueces decían, pero es que no tenemos costumbre, no, no había costumbre, la movilidad es algo que, que en muchas culturas africanas, sobre todo en, en esos espacios, en, en ese África construida por los europeos, en ese África colonial… Con esas fronteras coloniales, mucha gente se mueve, se mueve libremente porque el derecho al movimiento es algo que forma parte de la cultura, es algo que forma parte de su derecho de costumbre. Luego les hemos obligado a tirar a las personas que se mueven, a las personas migrantes hacia el sur, ¿no? Lo habéis visto eh, hace unos días, eh, Argelia. Detenía masivamente a personas migrantes y las tiraba al desierto del Sáhara. Entre ellos había eh, una patera de 47 personas que había salido desde Marruecos, que Salvamento Marítimo de Marruecos y Salvamento Marítimo de España la estuvo buscando durante tres días y que a los tres días fue rescatada, entre comillas, por las autoridades argelinas. No sabíamos nada de ellos, solamente sabíamos, las familiares llamaban y llamaban, sabíamos que eh, oficialmente Argelia había dicho que habían sido rescatados y que estaban todos vivos, hasta que nos llegó una foto y unos mensajes de WhatsApp de una de las personas que iba en esa patera. Estaban atados, con, con esposas, y e iban a ser tirados al desierto después de haber pasado tres días en el agua, no habían sido llevados al hospital, habían sido encerrados y habían sido trasladados forzosamente al, al desierto. ¿no? Esas medidas de alejamiento de los migrantes de, de nuestra frontera sur son medidas que la Unión Europea negocia con los países terceros. ¿no? Esto provoca también un aumento de las mafias, como hemos visto en Níger, pero también de las mafias, por ejemplo, en Libia. Y obligamos también a estos estados a hacer una segregación de derechos, es decir, eh, les obligamos a criminalizar a esas personas que transitan por su territorio. Muchas veces eh, esos... Esos estados no ven que sea un número grande de personas el que está transitando, pero le obligamos a tomar medidas y a que no puedan tener acceso a derechos de base como la educación, la salud, eh, la identidad. Esto es una imagen en, donde os he dicho, en Benin City, en, en Edo State. Esta es una niña que nació en, el hospital, en un hospital de Tánger también. Su mamá murió durante... Eh, durante el parto, por las condiciones de no asistencia que tuvo, o sea, no, no se preocuparon de su parto, entonces murió y, y bueno, conseguimos finalmente que la niña pudiese estar eh, con su papá. Estos son los camiones, eh, muchos de, de, de los transportes, de donde yo os he explicado todo ese desplazamiento, todo ese tirar a las personas a la frontera sur, estos son estos camiones eh, donde se llevan, eh, bueno, ahí hay pues eso, mujeres, bebés, eh, bueno, todo el mundo si está sano o si no está sano, eh, en estos camiones para expulsarles al desierto. Y estas son otras de las medidas que se toman en cuenta. Ese es el bosque de bolingo, en, en nador, en la frontera cerca de la frontera de Melilla, Bolingo y Lengala significa amor, y, y esto es después de pasar los militares y hacer una, una de las redadas. En esta redada eh, se quemaron todos los documentos de todos los hijos de todas las mujeres que había en el campamento. Quiere decir que cuando vacunas a un niño, muchas veces los niños incluso son vacunados en Argelia. Llegan a Marruecos, no tienen cartillas de vacunación. Llegan a las organizaciones sociales que les vuelven a vacunar. Aquí tienen su cartilla de vacunación, vuelven a perder o a quemar la cartilla de vacunación. Cuando llegan a España, la, la, la asociación que les, que les acoge les vuelve a vacunar. Hay niños que están vacunados tres y cuatro veces. Es una, una locura. Eh, y, y pierden también los certificados, o las mamás pierden los pasaportes, o las mamás no tienen los documentos. No sé si os suena el caso huomo, eh, una mujer que, cuyo niño pasó antes que ella con, una, con su tía. Ella estaba enferma en el monte y no pudo pasar con él. Y la tía, en un intento de evolución en caliente, cayó al mar, después estuvo en el hospital y al niño, al Asís, lo llevaron a un centro de acogida. Eh, en melilla la madre desesperada cruzó en una patera aún estando enferma y llegó a andalucía y desde allí pidió a su hijo pero tardó meses en recuperarlo por la cegazón y por ese racismo institucional que os decía no ese racismo institucional que sobre todo a las mujeres eh, a las mujeres migrantes que, que vienen del áfrica subsahariana hay, hay ese racismo en el que son, en el que son negras Pobres, putas, ¿no? son las tres vertientes, y en el que les podemos quitar sus hijos y sus hijas. Hubo un momento en el que la Junta de Andalucía eh, les quitaba a todas las mujeres que presentaban indicios de ser víctimas de trata, les quitaba a sus hijos, por costumbre, ¿no? eh, aunque esto no estaba en la ley. Entonces hubo un momento en el que nosotros dijimos, pero. No podéis estar quitándole sus hijos, simplemente. O sea, no es una mal maltratadora, pero claro, como ella era víctima y nuestro sistema no puede proteger a esas víctimas, o sea, no llega a protegerlas, no, ellas no, nuestro sistema no puede ofrecerles nada para salir de esa red, la solución era ¿cuál? Pues le quitamos a los críos. ¿no? Además, era muy paradójico porque hubo un momento en el que llegaban adolescentes a Andalucía. Eh, a, a pie de patera, adolescentes que tú veías que no tenían pechos, niñas que te decían, tengo 19 años, y decían, sí, 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 19 años, no te hacemos la prueba de, de la edad, porque has dicho que tienes 19 años, has dicho que es mayor. Ahora, si llega un niño marroquí diciendo que es un niño, entonces sí si le hacemos la prueba de la edad a ver si lo podemos devolver. Pero a ellas las dejábamos sin pechos a entrar. No venía ningún fiscal a ver estas niñas. Sin embargo, cuando una mamá entraba con un bebé, ese bebé sí si entraba directamente, si se veían indicios de trata, al sistema de protección de menores, acogida, adopción un largo etcétera, ¿no? para que esa madre después recuperase, madre sin documentación, madre sin recursos, pudiese recuperar de nuevo a ese hijo o a esa hija, era totalmente eh, terrible. Eh, eh, bueno, eh, se consiguió que estas prácticas eh, se cortaran, pero sí que podemos decir, hay un informe de Women's Link en el que yo he participado como investigadora madres en las redes de trata, que también os recomiendo porque eh, en, analizamos en cuatro países cómo estas mujeres, estas madres migrantes, eh, que además son víctimas, supervivientes de la trata, van perdiendo a sus hijos y sus hijas en los distintos estados europeos, eh, no solo por efecto de, del control de las redes, sino por efecto de ese racismo institucional, ¿no? y cómo acaban perdiendo... Eh, a sus hijos y sus hijas y se les niega eh, ese, el, la, la maternidad. De hecho, hay muchos casos en los que ya hay niños y niñas eh, que van a cumplir 18 años y que se separaron de sus madres. Y hay madres buscando a sus hijos y a esas hijas, y hay niños que han comenzado a buscar a sus familias. Podríamos estar hablando de otra nueva realidad, ¿no? de otra nueva realidad de, de, de niños que han desaparecido por un mal uso eh, de, de los servicios de, de protección. Por eso eh, hay algo que a mí siempre me gusta señalar. Y en esos contextos que hemos visto de violencia, en el que operan esas industrias criminales, en el que operan las industrias de la guerra, en el que el cuerpo de las mujeres es una mercancía eh, eh, para usar, pero también es una estrategia eh, que las mujeres usan para sobrevivir, para no morir asesinadas, por ejemplo, o usan para poder eh, llegar o para poder realizar su proyecto migratorio. Cuando hablamos sobre todo con las mujeres, ellas hablan de esa violencia en espacios privados. Ellas llaman a la violencia en espacios privados a la violencia dentro de la comunidad en la que están viajando. ¿no? Dentro de esa, de esa comunidad están los maridos del camino, muchas mujeres. Se hacen matrimonio del camino, que dicen ellas, en el que se convierten bueno, prácticamente en esclavas de un marido que las va a proteger de la violencia durante todo el tránsito migratorio. Esos novios, eh, también esos lover boy que, que, las, que las trasladan. ¿no? Y, y hemos visto situaciones de violencia muy graves en ese tránsito, incluso, pues, en los bosques que yo os mostraba, eh, situaciones de violencia sexual, situaciones de, de prostitución. Pero luego hay otra violencia que es la violencia en los espacios públicos, sobre todo en frontera, donde eh, ahora que estoy haciendo un informe con, con una organización que ha hecho dos informes sobre mujeres migrantes, que también os recomiendo, APS, Alianza por la Solidaridad, dos informes sobre la realidad de mujeres migrantes en la, en la comunidad de Madrid y en la comunidad valenciana. Y, y yo estoy haciendo la parte, la parte de Marruecos. Eh, muchas de las mujeres habían sufrido, como decía la compañera, violencia sexual. Por parte de autoridades o por parte de la sociedad civil. ¿no? Decían, bueno, pues entonces viene la redada y con la redada vienen los bandí, los criminales, los, y, y operan paralelo a la redada que están haciendo los, los militares y ellos lo que se encargan es de robar y, sobre todo, se encargan de violar sistemáticamente a las mujeres. Cuando hablamos de estas dos violencias, eh, la violencia institucional que le, que le quitó su hijo a Huomo, esta es otra forma de violencia, también dentro de la violencia en espacios públicos, muchas veces las mujeres te dicen, mira, es que yo sí si tengo que elegir entre las dos violencias, por eso muchas de las mujeres mmm, que llegan al Estado español eh, no quieren efectivamente cuando, cuando les presentamos ese famoso... Eh, 59 bis para que pidan, puedan pedir el, la protección contra la trata. La mayoría de las mujeres están diciendo que no, que no quieren ese periodo de reflexión, porque saben que hay otra violencia institucional tan fuerte, que esa violencia institucional no puede defenderlas ni de la trata endémica en su país de origen, ni, ni es una oportunidad de crecimiento y no puede protegerlas de toda esa violencia. No tenemos, que, no tenemos nada. Para, para ofrecerles no. entonces cuando te dicen qué violencia prefieren muchas de ellas te dicen que la violencia en esos espacios privados es una violencia que controlan que conocen que hablan la misma lengua que ellas y que es una violencia en la que pueden eh, trabajar resistencias para luchar contra ella y que además es una violencia que pueden transformar en resiliencia e instrumentalizar. ¿no? Es muy grave y yo, yo sé que, que cuando escucharlo, es, las primeras veces que lo escuchaba me daban como golpes en la cabeza y no, y no entendía esa decisión. Efectivamente hay que estar en el cuerpo de esas mujeres para poder entender por qué se toman esas decisiones. Por eso es importante... Lo que volvíamos anteriormente, a darle a las mujeres su categoría de personas. Esas mujeres son despojadas, son como si no fueran personas, son las víctimas, ¿no? Pobrecitas, víctimas de las redes, pobrecitas, víctimas, eh, las han violado tanto, pobrecitas. Entrevistando a mujeres en, en Melilla, eh, en un grupo bastante grande, todas me decían: es terrible. Porque yo llego al centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla y, y la mujer que me entrevista, hay una primera entrevista, ¿no? Para saber, la, para, para estar en el centro. Y les pregunta, las personas le preguntan todo el tiempo, ¿ya ha sido violada? ¿Y cuántas veces has sido violada? ¿Y, y estás bien? Y Después no se toman medidas de protección, ¿no? No, no, tienen la asistencia que deberían, pero y muchas de las mujeres me decían, ¿cómo le voy a contar yo a esa mujer blanca que no la conozco absolutamente de nada, que, que, que ya que sus autoridades me han devuelto en caliente un par de veces y la señora quiere que yo le explique cuántas veces me han violado, pero esto es el primer, no, uno de los primeros golpes. Y yo me ponía en el lugar de ellas y decía, efectivamente, si yo llego a Noruega o llego a China y me encuentro con una mujer china que me dice cuántas veces me han violado, cuántas veces he abortado, o sea, yo, ¿por qué se lo voy a contar? ¿Y en clave de qué se lo voy a contar? ¿no? Eh, y tal vez en el centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla no lo hagan con mala fe, lo hagan para, eh, se supone, para ayudar o para acompañar en ese concepto que tenemos de esas mujeres como víctimas y en ese marco de ese racismo institucional, que, que no está mal que hablemos de él porque es la única forma en la que no nos lo podemos sacudir de, de la espalda. Quería terminar hablando un poco de, de la realidad que nos estamos encontrando de todas las mujeres que en el tránsito eh, migratorio eh, con las que trabajamos. ¿no? En las mujeres de Nigeria son las mujeres que tradicionalmente entraban mucho por nuestra frontera sur, pero que hace algunos años eh, cambiaron la ruta a la ruta Libia. Primero fueron las primeras mujeres que entraron, como os decía, hacia, hacia Italia en los años 80, después había muchas en esta ruta de la frontera sur y después cambiaron la ruta hacia Libia. Pero son mujeres que después entran por Italia y desde Italia... Como la mayoría vienen redes de trata, la red las distribuye en ese concepto que hablábamos de ese cuerpo mercancía por los distintos estados de la Unión Europea y las volvemos a encontrar en el Estado español. Eh, como habéis visto, esos cuerpos mercancía de las mujeres, como también de las mujeres nigerianas, transitan por espacios el Sahel. Es un espacio donde transitan las drogas y transitan las armas. Tenemos todos esos movimientos yihadistas, toda esa violencia que se ha generado en el, en el Sahel en los últimos años. También tenemos la nueva ruta de la cocaína. Eh, la, la cocaína está entrando ahora por el sur de... Eh, por, por Cabo Verde, hacia Guinea Bissau, Guinea Conakry, y usa estas rutas para subir hasta Marruecos, y desde Marruecos las rutas del hachís para subir a Europa. Entonces, esos cuerpos mercancía transitan, además, las mujeres muchas veces en sus relatos te lo explican. ¿no? Pues llegó el yihadista con las armas en el coche, y entonces en el coche van ellas, va la cocaína, van las armas del Señor. Eh, en el caso de, de las redes nigerianas, son unas redes que tienen mucho poder y eso a veces ayuda a la protección de las mujeres en ese tránsito migratorio. Es decir, hay muchísimas mujeres que mueren en el tránsito migratorio, no solo las que mueren en el Mediterráneo, sino sobre todo las que mueren en el Sáhara. En el Sáhara hay muchas muertes de mujeres, es una zona muy muy complicada para ellas. Cuando operan todos estos traficantes juntos, muchas son dadas como mercancía para el cruce y muchas no aguantan las violaciones y los abusos a los que son sometidas. Y las redes nigerianas, cuanto más poderosas son las redes, más capacidad tienen para proteger su mercancía, entendiendo esos cuerpos mercancía. Entonces, eh, ha habido momentos en los que había mujeres que durante el tránsito migratorio se daban a las redes de trata porque era la forma de sobrevivir ante esa violencia. O sea, cuando tú eras tirada al desierto, si formabas parte de una red de trata que te considera mercancía, la red te va a recuperar, porque después recuperará dinero. Pero si no tienes a nadie y eres tirada al desierto, estás muerta. Entonces, eh, eso ha hecho estas condiciones de violencia institucional tan fuertes durante los tránsitos migratorios, to, toda esa violencia eh, de, de esa industria de la guerra y de las fronteras, ha hecho que esas mujeres, ha hecho reforzar la capacidad de captación de esas redes de trata para el comercio de esos cuerpos de, de las mujeres. En Nigeria lo más, lo más importante, eh, lo que más define es, es el, el yuyu. ¿no? El yuyu es, eh, muchas mujeres nigerianas cuando llegaban aquí no las entendíamos ¿no? El, qué significaba el yuyu, qué significaba el yuyu pues no, es, no es algo ni bueno ni malo. ¿no? El yuyu es uh, las creencias que tenemos en nuestros ancestros. Pero cuando en los años 80 comienzan a operar las redes, eh, desde Edo State, desde Benin City, eh, los, los tratantes quieren utilizar esas creencias para establecer relaciones con las chicas. Al primer, en el primer momento, estos santones, estos oráculos, que es como se llama, como a los sacerdotes del yuyu se negaron, pero poco a poco, como os decía, eso fue… Introduciéndose, la trata fue introduciéndose como una parte económica de la sociedad y ha permeado también esas relaciones sociales. Entonces ahora el yuyu se utiliza es una ceremonia en la que se utiliza como control, ¿no? Control de las mujeres, control eh, eh, no solo espiritual. Muchas veces cuando se le dice a una mujer, no miras es que esa creencia no vale para nada, miras es que tienes que no te va a pasar nada, ellas te explican que el yuyu no es solo algo espiritual, sino es algo que tiene que ver con la ley, ¿no? con ese derecho de la costumbre. Entonces, en los, cuando una mujer nigeriana denuncia una red de trata, la, bueno, pues la red no tiene ni siquiera que perseguirla, solo tiene que llamar a Nigeria. Y, y denunciarla entre el templo en el que han firmado ese contrato y el templo la considera que ella es el, la victimario, o sea, ella es el victimario y la, y la red es la víctima, ¿no? porque ella no cumplió con, con lo que había acordado. Por eso es tan complicado eh, que las mujeres, en el caso de las nigerianas, se puedan separar de las redes. ¿no? Y, la red es un grupo que tiene leyes perversas, pero también es un grupo en el que tú comprendes sus leyes y que cuando traicionas esas leyes, el grupo, las mujeres se sienten culpables. ¿no? Esto es un centro, hubo un momento en el que se desmantelaron todos los, todos los centros. Todo, todo, perdona, to, todos los bosques que había cerca de Ceuta y Melilla se detuvieron a, a, a todas las personas, pero a las mujeres y a los niños se les, se les llevó a centros como especie de centros de internamiento en Marruecos hace unos años. Eso no se mantuvo, se mantuvo durante un momento cuando había dinero, pero después era muy gracioso ver a todas las mujeres huyendo con sus hijos de, de estos centros de internamiento. Luego tenemos ahora muchas mujeres que vienen de Camerún, aunque las mujeres camerunesas también eh, han tomado bastante la ruta a libia. De hecho, desgraciadamente en el listado de personas desaparecidas en el Mediterráneo tenemos un listado bastante amplio de, de mujeres camerunesas. Eh, eh, esas mujeres eh, son, vienen en redes más pequeñas, vienen muchas con este marido del camino que os comentaba, o, o muchas hacen este trato de marido del camino cuando llegan a Marruecos, algunas están en situación de prostitución o ejercen la mendicidad, que son las fórmulas que tienen para sobrevivir en, en el tránsito migratorio. Nosotras no veíamos mujeres de Camerún en situación de trata hasta hace unos años. Eh, y lo que sí podemos decir es que esa situación de esclavitud se da durante el camino migratorio. Las nigerianas se da menos porque las redes intentan proteger a, a sus mujeres entendiéndolas como una mercancía, pero en el caso de Camerún hay muchas mujeres que ya están siendo explotadas, eh, por ejemplo, en, en Argelia en condiciones bastante duras. Estas son pateras de las que salen del, del sur de, de la Ruta Canaria, son las que se usan, que tienen como dos, dos alturas, y son las que salen desde, desde el, entre Mauritania y el Sáhara Occidental hacia eh, la Ruta Canaria. Luego nosotras, este tiempo, estamos muy preocupadas por todas las adolescentes. Eh, estamos preocupadas por ellas, eh, como os contaba antes, todas esas niñas, adolescentes que han entrado al mercado eh, sexual europeo, que han sido demandadas eh, por Europa y lo estamos viendo cada vez hay niñas más, más pequeñas en, 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 en las ramblas de barcelona en los invernaderos de almería en la zona de huelva en los eh, en, también donde se trabaja la fresa y, y estamos muy preocupadas porque los servicios de protección de menores no las detectan, no las detectan y no las protegen. Se quedan con esa idea de que, son, eh, ¿no? de que ya se han declarado mayores de edad. Es lo que nosotros llamamos las niñas grandes, esas niñas que están perdiendo una parte de su niñez porque el mercado, porque la demanda sexual europea cada vez quiere a esas niñas más, más pequeñas. Luego también hemos detectado que están vinculadas a actividades como correos de la droga, que, que se usan para que estas niñas, adolescentes lleven eh, drogas, sobre todo cocaína, o que son utilizadas con fines de mendicidad. ¿Voy bien de tiempo? Esta es una imagen de, de unas compañeras que fueron deportadas al desierto y que bueno, fueron eh, rescatadas por una organización social que las pudo sacar de la zona del desierto y, y hacerlas volver a la zona de Usta con sus niños. Y yo voy a terminar así con algunas imágenes que me gustan. Esta me parece una imagen, imaginaros, después de haber sido deportada al desierto, eh, madres que, que logran que, que los niños entiendan eso no como violencia, sino como aventura. Que, que les protegen de tal forma que, los, que le cuentan historias a los críos donde pueden mitigar ese tipo de violencia. Esta es una foto de una de las últimas veces que estuve en uno de los, de los campamentos cerca de, de Melilla. Eh, son tres chicas de, de Guinea. Hay muchas. Hay muchísimas mujeres que están viniendo de Guinea-Conakry y de Costa de Marfil. Hacía mucho tiempo que no veíamos mujeres, tantas mujeres de esa nacionalidad. Estamos súper preocupadas por ellas porque no, no, no las estamos viendo en los centros de acogida. Estas chicas llegan a un centro de acogida de Cruz Roja, de CEPAIN o de otra organización. Y a los dos días ya están en Francia, están en Francia, en Alemania. Muchas están pasando por Bilbao. Es como, como el Carrefour donde se están distribuyendo muchas de, de, estas, de estas mujeres. Esto es uno de los cortijos en la frontera con, con Usda, también donde, donde llegan después de haber cruzado esa frontera. Ahora en la frontera argelina, no sé si lo sabéis, pero se ha construido... Bueno, se ha construido una valla en la frontera de Argelia. Se ha construido un foso, primero, eh, muy parecido al foso que hay también en Ceuta y Melilla, un primer foso, que es un foso de unos tres metros. Eh, tienes que saltar el foso y después saltar la valla. La valla no es tan alta como la de Ceuta y Melilla, decían las chicas que tenía tres metros, dos metros y algo, tres metros, que lo peor era cuando... Cuando tenías que saltar el foso. ¿no? Eh, Hacía tiempo que no veíamos a mujeres con fracturas, con fracturas de brazos, fracturas de piernas, y muchas de ellas están fracturadas por esa huida, porque además en esa frontera lo que hacen los militares es que les persiguen de noche con los perros. ¿no? Entonces sueltan los perros y entonces tienen que saltar, tienen que pasar el foso, y muchas de ellas acaban cayendo al foso o acaban cayendo desde, desde arriba de la valla. Y quería terminar hablando de, de Tarajal, y yo quería terminar hablando de Tarajal, no de Tarajal, de lo que pasó en Tarajal, que todas lo conocemos, pero sí de ese proceso que abrimos con las familias de transformar el dolor en justicia. Y yo quería hablar de ello porque es un proceso muy de mujeres. Eh, porque, a pesar de que de, muchos de, de los familiares que están liderando la Asociación de Familias de Víctimas son hombres, detrás están las madres de las víctimas. ¿no? Y, y esas madres son las que nos dieron dos claves. ¿no? Una de ellas fue mmm, cuando hablábamos nosotros, bueno, pues seguramente se cerrará el procedimiento en España y entonces iremos al Tribunal ta, 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 eh, Internacional de Derechos Humanos o al, contra la Tortura y fueron las madres las que nos dijeron es que a mí no me cuentes eso yo lo que quiero es yo he visto esa imagen quiero que el que está ahí disparando que yo lo estoy viendo que lo siente enfrente a mí en un tribunal y que yo le pueda mirar a los ojos y decían las madres porque eso es lo que querría cualquier madre del mundo y porque eso es lo que querría tu madre si a ti te hubiese pasado no Después la resistencia, sabéis que Tarajal se ha cerrado dos veces, lo han archivado dos veces, se ha recurrido dos veces, y nosotras a veces nos desesperamos, ¿no? Aquí desde, desde nuestra posición de privilegio empezamos a agobiarnos y a desesperarnos, y las madres dicen no, vamos a seguir, porque ellos no tienen tanta paciencia como la paciencia infinita que tiene una madre. Eh, y yo además me quedo con el gesto de una de ellas. Una, cuando fuimos a verla el primer año, el, el padre de Usman todavía estaba vivo y estuvimos con él. Al año siguiente, el padre había muerto. Y ella estaba, ella es una mujer musulmana, muy creyente y que sigue mucho sus costumbres. Y que nosotros teníamos que hacer un taller con todos los familiares. Y entonces el hijo mayor pues nos estaba diciendo que ella estaba en los 40 días de duelo y en los 40 días de duelo ya no podía salir de la casa. ¿no? Y de repente vimos a esa mujer que le miraba así, habló con su hijo mayor. Y entonces el hijo mayor nos miró y nos dijo: Oye, mira, ¿qué dice la, la mamá? Que sí irá al taller, que sí quiere ir al taller, porque el que ha muerto es su hijo. Y, y vimos cómo rompía con todo, con todo su mundo de tradiciones, con todas sus creencias, con todo lo que ella, por lo que ella había apostado durante toda su vida, para comenzar ese proceso de saber la verdad, de poder ser reparada y de poder obtener justicia. A mí, Tarajal me, me parece un. Un proceso muy femenino, muy de las mujeres, muy de construir desde quienes tienen la voz. Eh, es verdad que, que tenemos que aprender mucho, eh, a veces, bueno, desde las poblaciones racializadas siempre nos dicen los euroblancos, y es verdad que, nos, que tenemos que criticar esa posición de poder y de privilegio eh, que tenemos y que tenemos que empezar a dar voces y espacios a los otros y a las otras. Esto es una, un niño en una de las iglesias eh, de las iglesias en el tránsito migratorio. Aquí hay muchas, eh, muchas chicas que están en una iglesia nigeriana en Tánger el otro día antes de venir a, a Barcelona que me daban, bueno, a Madrid que me daban un premio estaba yo en, en un premio frente al ministro de justicia al fiscal general del estado y la presidenta del Congreso de los diputados. Y, y antes de eso me encontré a la Blessing en la calle y, y bueno, me comía besos, estaba lloviendo, y yo, Blessing que está lloviendo, Y ella, que no, que escúchame, que hemos rezado porque justo antes de todas mis declaraciones, eh, ellas dos, noches, dos días antes ayunaban, se reunían todas en la iglesia, ayunaban y se pasaban rezando toda la noche. Y a mí me llamaba y me decía, a las 12 te conectas media hora. Nos conectamos y ya tú te duermes y nosotras seguimos rezando. Y, habían estado, y todo eso lo hacían antes de mi declaración, que era su manera. Y como la declaración del 31 fue una declaración durísima, donde había policía en la puerta esperando a ver qué, qué decidía el juez, estaba yo hablando con ella y le dije, Blessing, el 31 me fue de poco y yo estaba como agobiada. Y me dijo, Blessing, no te preocupes, que ellos tienen las armas, pero tú tienes el poder de la palabra y seguro que no nos vencerá y entonces dije hay que ver esos espacios no esos espacios donde te puedes encontrar donde se encuentran con las otras donde generan una energía donde no vemos esos espacios nos parece que los espacios son solamente los que nosotras generamos no los de las organizaciones a las que ellas van a pedir ayuda pero no es eso no cada uno genera sus espacios de ciudadanía espacios en los que se encuentran eh, tranquilos estas son dos de las niñas grandes que yo os comentaba, dos de estas niñas que dirán que son mayores de edad, dos de estas niñas que no las protegeremos como ellas lo necesitan. Y estos son dos, también dos compañeros, todos ellos cuando llegan a la barca de salvamento marítimo, sabéis que dicen Bosa, y, y ahí están y los compañeros de salvamento marítimo le, le hicieron fotos. Y este es otro compañero que ya, está, eh, ya cruzó la madre cuando, cuando hubo las redadas, donde el niño había perdido todo, cartilla de vacunación, todo. Y el niño estaba jugando entre, la, entre, entre los escombros y lo, que, y lo que había quedado y tal. La madre me dijo, hazle una foto, hazle una foto, porque ves, ves tú. Dice, aunque lo destrocen todo, es que la vida siempre gana, ¿no? Y es lo que yo digo siempre ahora cuando me entrevistan, que como estamos todas y todas defendiendo el derecho a la vida, pues que la vida siempre gana y que vamos a seguir defendiéndolo. Gracias.